Bueno, hay un cónclave, 3, 4, 5 futbolistas de Fénix parados, no detrás de la pelota, porque justamente lo que están esperando la pelota, parado detrás de la señalización que hizo el árbitro Jimmy Álvarez de dónde tiene que ir el balón cuando aparezca. En este momento aparece, ya lo va a colocar el Lolo Stoyanov. Está parado Argachá junto a él. El Lolo es con pierna diestra y la zurda es de Adrián. Veremos quién va. Michel Sosa, el de Cerrito, les conversa algo. Va a tener que alejarse. Va a contar los pasos Jimmy Álvarez. Lo hace en este momento y va a acomodar la barrera amarilla. Dice, posiciónense por acá. Como cuando vas al cine, viste, y te dicen dónde tenés que sentar. Ya no sé si hay, si sigue habiendo el acomodador en el cine. Yo hace tanto que ni voy al cine, ¿no? Pero está lindo ahora que ya hemos vuelto de alguna manera a la normalidad. Va a venir un tiro libre entre Stoyanov y Argachá para entrarle a esta pelota. Son 5, 4 los futbolistas de Cerrito que se colocan en la barrera. Está entre ellos el futbolista Facundo Rodríguez. El único hombre que está lejos del área amarilla es Brian González, por si algún rebote le queda para la contra. Va a venir el tiro libre, puede abrir el score Fénix, que de hecho lo merecen solo 5 minutos. 6 tenemos del primer tiempo, va el Lolo, pierna diestra. ¡Pelota de Lolo! Maravilloso tiro libre. Como con un guante excepcional, la pelota dio en el poste de izquierdo del guardameta Larrea y todo quedó detenido en suspenso. Todos observaban como en pausa cuál era la trayectoria de ese balón que había dado en el poste, adentro del poste izquierdo del arquero, y después fue recorriendo hacia el otro sector y se metió para besar las piolas. Y a los 7 minutos del primer tiempo, el dueño de casa está ganando. ¿Y qué querés que te diga, Nelson? ¡Está bien! El Lolo, Fénix 1, Cerrito 0. Decía eso antes del tiro libre, ya justificaba Fénix la victoria, era mucho más que Cerrito. Cerrito no puede contener en la mitad de la cancha, se la recarga el trabajo en el fondo. Y bueno, y Fénix está jugando en materia ofensiva todo lo que tiene, por derecha, por el medio, por izquierda, y aparece este tiro libre excepcional, extraordinario. Stoyanov es uno de los jugadores, cuando uno habla de Urreta y otros que tienen sus años como Viudes, son jugadores que han dado mucho en el fútbol uruguayo y en el exterior. Si Stoyanov hace este gol, lo va a motivar, lo va a incentivar. Stoyanov puede ser figura importante siempre en Fénix, pero tiene que estar motivado. Creo que lo conocemos. Este es un gol que le va a dar otra frescura, otro impulso a su cabeza para jugar un buen partido seguramente y lo que venga. Gana Fénix, es correcto que gane, es más que Cerrito. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12 para crecer. El Indio Fernández toca para Lolo, Lolo hacia adentro, atención, jugaba con Gustavo Viera, otra vez para Lolo, Viera lo tiene, ¡gol! ¡Gol! De Fénix entre Viera y el Lolo otra vez presente en el gol del Centro Atlético Fénix, esta vez para una pelota linda puesta hacia el segundo palo. Bien para que entrara Viera y solo tuviese que acariciarla. Lo hizo entrándole de abajo. La pelota da en el techo, pero del lado de adentro del arco, y convierte para el Centro Atlético Fénix y para sacudir de alguna manera la modorra de la tarde y del partido. A los 33 minutos del complemento, Fénix pone el segundo. Viera el autor del gol. Fénix 2. Cerrito 0. Bueno, cuando yo decía que Payas tenía que ver cómo cerrar este partido, mete esas dos variantes. La llegada a la cancha de este Viera, que es un hombre que viene de atrás y pelea, es un punta a punta. Sacó a Amado, había sacado a De Marco más temprano. Los dos chicos y Casa que se fue sentido. Bueno, le resuelve Viera en una jugada combinada con Stoyanov, que ha tenido sus chispazos esta tarde. Como siempre digo, a los tipos que más pueden, a los tipos que más saben, a los equipos que mejor están arropados, les tengo que pedir más. A Stoyanov hay que pedirle mucho más. Pero con esto alcanza en Fénix, porque tiene estos chispazos, como en el tiro libre en esta jugada. La mete notable después del pase que le meten en derecha y Viera aparece en el segundo palo, el arco desguarnecido. Cierra Fénix un partido que hasta este momento no estaba cerrado, porque a pesar de lo poco en ofensiva de Cerrito, bueno, se podía dar. No se da ya a esta altura, lo cerró Fénix, lo cerró Payas desde el banco. Metió a Viera y le respondió. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12 para crecer. Intenta.